¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.
A lo largo de su historia, el ser humano ha demostrado una asombrosa capacidad para transformar el entorno sin analizar las posibles consecuencias. Fruto de sus actos, ha contribuido a acelerar realidades tan fatales como la extinción de las especies o el cambio climático. Conceptos creados para alertar sobre sus peligros e intentar solucionarlos. Hoy, de norte a sur y de este a oeste, un nuevo fenómeno está alterando los ciclos de la vida silvestre, mientras destruye ecosistemas y contamina agua, aire y suelo. De forma sigilosa, ha logrado convertirse en una catástrofe ambiental a la que Libera quiere poner nombre. Basuraleza. La invasión de basura abandonada por el ser humano en la naturaleza. La investigación, los proyectos de recuperación en los ecosistemas y la concienciación son las bases para acabar con esta amenaza. Aún estamos a tiempo. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 We'll be right back.
lo largo de su historia, el ser humano ha demostrado una asombrosa capacidad para transformar el entorno sin analizar las posibles consecuencias. Fruto de sus actos, ha contribuido a acelerar realidades tan fatales como la extinción de las especies o el cambio climático. Conceptos creados para alertar sobre sus peligros e intentar solucionarlos. Hoy, de norte a sur y de este a oeste, un nuevo fenómeno está alterando los ciclos de la vida silvestre, mientras destruye ecosistemas y contamina agua, aire y suelo. De forma sigilosa, ha logrado convertirse en una catástrofe ambiental a la que Libera quiere poner nombre. Basuraleza. La invasión de basura abandonada por el ser humano en la naturaleza. La investigación, los proyectos de recuperación en los ecosistemas y la concienciación son las bases para acabar con esta amenaza. Aún estamos a tiempo. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la fiesta de la imagen submarina. Bienvenido a esta gala de clausura del 22º Campeonato de España de Vídeo Submarino Cebisur, La Herradura, Granada 2021. ¿Escucha bien?
A lo largo de su historia, el ser humano ha demostrado una asombrosa capacidad para transformar el entorno sin analizar las posibles consecuencias. Fruto de sus actos, ha contribuido a acelerar realidades tan fatales como la extinción de las especies o el cambio climático. Conceptos creados para alertar sobre sus peligros e intentar solucionarlos. Hoy, de norte a sur y de este a oeste, un nuevo fenómeno está alterando los ciclos de la vida silvestre, mientras destruye ecosistemas y contamina agua, aire y suelo. De forma sigilosa, ha logrado convertirse en una catástrofe ambiental a la que Libera quiere poner nombre. Basuraleza. La invasión de basura abandonada por el ser humano en la naturaleza. La investigación, los proyectos de recuperación en los ecosistemas y la concienciación son las bases para acabar con esta amenaza. Aún estamos a tiempo. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.
Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la fiesta de la imagen submarina de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Bienvenidos a este acto de clausura de este 22º Campeonato de España de Vídeo Submarino, CEVISUB, la herradura que se ha celebrado aquí en Granada en el año 2021. Antes de empezar, quería saludar a las autoridades aquí presentes. Nuestro presidente, don Eduardo Centelles, nuestra vicepresidenta, Noemí Gutiérrez, a todos los miembros del Departamento de Imagen que han estado currando intensamente todos estos días para que esto fuera posible. Y este evento, evidentemente, no sería posible sin la colaboración del Ayuntamiento de la Muñeca en la Herradura, con lo cual contamos con su concejal de Hacienda, don Rafael Caballero, que está aquí con nosotros y que nos acompañará en todo el acto para entrega de medallas. También contamos con la presencia del presidente de la Federación Andaluza, don José Manuel Segura, y no me quería olvidar también de nombrar la colaboración de los centros de buceo, Buceo Nerja, Buceo Escuba Sur y Open Water La Herradura, que han estado llevando a todos los deportistas a la zona de inmersión y volcándose con todos los equipos. Evidentemente, también la colaboración de Cresci y, cómo no, pues el Club Buceo Benalmádena, que ha estado aquí pues llevando toda la parte, podemos decir, organizativa, no toda la técnica, que la lleva la Federación para que esto fuera posible. Y, cómo no, darle la bienvenida a todos los participantes de estas 8 autonomías, estos 14 participantes que han venido de toda España a este Campeonato de España. Durante este acto vamos a poder ver los trabajos de todos los deportistas plasmados en 2 películas, ¿de acuerdo? Va a haber una película que es vídeo sin edición y va a haber otra película que son vídeos con edición. Estos vídeos han sido realizados durante los pasados días 9 y 10, el jueves y viernes, en la maravillosa agua de la zona de A Muñeca la Herradura. ¿Por qué elegimos nosotros A Muñeca la Herradura? Porque tiene un paraje incomparable, unas aguas fantásticas y una protección contra los elementos muy importante, tanto el levante como el poniente. Por lo tanto, para nosotros es un destino primordial para organizar este tipo de eventos. Ahora, sin más preámbulo, para que este acto no se haga demasiado largo, vamos a ver un making of de este Campeonato de España de Vídeo Submarino CEVISUB 2021. El enclave turístico de La Herradura, ubicado en la costa tropical de Granada, ofrece grandes atractivos a un visitante cada vez más exigente con su tiempo de ocio. Playas limpias y con servicios de calidad, deportes acuáticos gestionados desde la responsabilidad y el compromiso con el medio ambiente, entornos naturales cuidados con mimo y donde destaca un fondo marino líder europeo para la práctica del buceo. Además de hoteles y restauración con vocación de cercanía y profesionalidad. En un paso más en la gestión eficiente de un turismo de calidad, el municipio se ha esforzado en los últimos años en embellecer sus calles y plazas, logrando rincones para paseos agradables que nos traen sus casas encaladas al más puro sabor andaluz. Y a las que se han añadido este año suelos con el característico empedrado granadino. Una antigua técnica que de forma artesanal convierte piedra a piedra las calles del municipio en una forma de arte al aire libre. Callejuelas sinuosas y plazas con encanto donde La Herradura se deja descubrir al ritmo de relajados paseos. Thank you.
Ven, te invitamos a pasear la herradura. Te invitamos a pasear la calma. Bueno, como hemos podido ver, hemos visto un vídeo del Patronato de Turismo Almuñécar de la Herradura, de esta ciudad que nos acoge aquí para este Campeonato de España, y como no, el making of que ha hecho Enrique Talledo, y que, bueno, como veis, se lo ha currado bastante, está muy, muy bonito. También, evidentemente, tenemos que agradecer, y para que lo sepa también todo el público, que este evento se está retransmitiendo en streaming a toda España y a varios países del mundo.
ese equipo de streaming formado por Pedro Sandoval, por Noemí Gutiérrez, Edith Centelle y Javier de la Federación Española de Actividad Subacuática, han estado currando muchísimo para que esto se retransmita directamente a toda España y grandes y unos cuantos países del mundo, ya que contamos en este evento con el campeón del mundo de vídeo submarino, con el subcampeón del mundo de vídeo submarino, con el campeón de Europa de vídeo submarino. O sea, los mejores deportistas del vídeo submarino están en este campeonato de España. Por lo tanto, en vistas al campeonato del mundo de Madeira, que se va a celebrar ahora próximamente, pues estoy seguro que habrá muchos equipos del resto del mundo que están observando la calidad de estos vídeos. Bueno, tenemos una pequeña sorpresa, pero yo creo que no lo voy a desvelar. Yo creo que es preferible que veamos el vídeo de esta sorpresa. Hola, somos Pilar Parros y Jorge Candón, actuales campeones del mundo de vídeo submarino. Bueno, yo creo que por todo es conocido estas dos personas que le hemos querido dedicar esta pequeña sorpresa, pero yo creo que muy merecida a lo largo de los años. Por tanto, yo querría que subieran aquí al estrado Jorge Candán y Pilar Barro
para que se le haga entrega de la medalla de oro deportiva de la Federación Española de Actividades Subacuáticas a su trayectoria deportiva. Van a entregar la medalla don Eduardo Centelles, presidente de la FEDAS, y el diploma don José Antonio García, presidente del Comité de Imagen. Les pediría un gran aplauso para todos los grandes deportistas. Bueno, realmente era una sorpresa, no lo sabían, ¿eh? O sea, hemos intentado mantenerlo en secreto para que se fuera una sorpresa para ellos esta medalla al mérito deportivo de la Federación Española, que se han merecido a lo largo de muchos y muchos y muchos años, muchas competiciones deportivas, como hemos podido ver, y un palmarés difícil de igualar. Bueno, en breve, en resumen, describir en qué consiste el VideoSub y los cambios que este año, al incluir una nueva modalidad de vídeos en edición. En esta ocasión, los participantes presentan dos películas que componen la colección que pasará a ser valorada por un jurado profesional. Pasamos a ver una proyección en orden aleatorio de la película sin edición de todos los participantes, donde podremos ver todo el maravilloso trabajo que han realizado. Este vídeo sin edición no lleva música, no lleva nada, solo lleva las imágenes que han seleccionado en estas cuatro inmersiones que han realizado aquí en la herradura. Y seguidamente descubriremos quién son los tres afortunados que recibirán el premio. Para finalizar, volveremos a ver el vídeo del campeón de esta categoría. Con esta especialidad no tenemos que preocuparnos de saber editar, de ser un gran editor, de tener un equipo de edición rápido para poder hacerlo dentro de las horas que corresponde. No hay que tener un conocimiento de guiones, no hay que estar buscando la música, o sea que facilita, creo que de una manera muy buena, ¿no?, para motivar a la gente para que empiece a participar, y hace que creo que podamos ser muchos más, ¿no?, los que participamos en esta especialidad. Los medios que necesita, pues un ordenador con un programa de edición básico, porque lo único que tienes que hacer es copiar los clips, pegarlo en el timeline, y a corte vas seleccionando el trozo de la imagen que te interesa. E influye mucho más ser un buen buceador, encontrar muchos bichos y poder tener sobre todo unas imágenes equilibradas y con especies como marca lo que es el reglamento. Como decía, yo creo que es una disciplina que abre mucho el abanico a muchísima gente y pienso que nos puede hacer crecer en la familia de los de vídeo submarino. Thank you.
Bueno, espectaculares imágenes captadas en estos fondos de la herradura. Recuerden todos ustedes que todas estas imágenes no están ni manipuladas, ni editadas, ni nada. Son tal cual fueron filmadas. De ahí la complejidad que tiene esta modalidad de vídeo sin edición, pero que tiene también otra gran ventaja, que prácticamente puede participar muchísima gente con cámaras no profesionales, tipo GoPro, cámaras compactas, etcétera, con lo cual está intentándose por parte de la Federación Española de Actividades Subacuáticas y de su presidente, Eduardo Centelle, que se aumente la cantidad de gente que puede entrar en el vídeo sin edición para después poder pasarse al vídeo profesional con edición. Difícil labor que han tenido el jurado para puntuar todos estos vídeos. De jurado de competición estaba formado por don Antonio Martín, don Roberto Suárez, don Quique Talledo, don David Serrano y don Marco Ubel. Yo les pediría un fuerte aplauso para todos ellos, porque la verdad es que se lo han trabajado muchísimo. Y cómo no, darle enhorabuena a esto y a todos los premiados en este vídeo sin edición. Sin más dilación, vamos a entrar ahora en la parte más espectacular, que es el vídeo con edición. O sea, han visto ustedes el vídeo sin edición. Cuando vean ahora el vídeo con edición, verán lo que hace tratar las imágenes, poder trabajarlas, ponerle música, guiones, etcétera. Es muchísimo más trabajoso y es un esfuerzo increíble porque tienen que montar un vídeo aproximadamente 8 o 9 horas, con lo cual requiere una experiencia en el manejo de edición y en la capacidad de filmar también muy importante. Sin más dilación, pasamos a ver los vídeos con edición. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Collado, mi nombre es José Carlos Ranto, venimos representando a la comunidad andaluza y bueno, esperemos que os guste el trabajo que vamos a hacer y nada más, que os guste y punto.
Un día más amanece. Un día más de lucha. Soy consciente de todo lo que os he quitado. Os he dejado sin respiración. Y a muchos incluso os he quitado la vida. A otros os he encerrado en jaulas en las que la incertidumbre y el miedo han consumido vuestros días. He arrasado por todo el mundo. No he dejado rincón sin mi presencia. Únicamente el mar es el lugar en el que no he podido proliferar. Por una vez, este medio marino ha tenido una tregua y ha podido mantenerse al margen de todo lo que ha ocurrido aquí arriba. ¿Les habéis pensado que los síntomas que os he provocado son los que sufre la tierra, el mar y sus habitantes desde hace años? Habéis sido un virus para ellos. Les habéis quitado su oxígeno ahogándolos con plásticos. Habéis acabado con innumerables vidas de forma indiscriminada. Habéis alterado sus hábitats y su forma de vida. No os recuerda a alguien. Solo sois unos invitados como yo en la Tierra. Ambos somos poderosos y podemos ocasionar mucho daño. Yo le he dado a la Tierra el respiro que a vosotros os he quitado. Os he puesto a prueba y habéis demostrado que juntos, luchando por sobrevivir, sois capaces de mermar mi furia. Pero no os confiéis. Puedo no ser el único que os visite. La Tierra está cansada. Como os imaginaréis, no es este maldito virus quien nos habla. Soy yo, un sanitario, que sí puede ponerle voz. He convivido con él jornadas enteras. He conocido desde primera línea el dolor que ha ocasionado. Y os preguntaréis, ¿por qué imágenes del mar? Como buceador, he luchado durante años por este medio marino con la misma fuerza que he peleado contra este virus. El mar y su tranquilidad me han servido para evadirme de esta horrible pesadilla. Sus seres indefensos me han recordado que hemos sido vulnerables como ellos. Que no es cuestión de clases ni de poder. Todos hemos sido las olas de un mismo mar. Esta crisis no solo me ha mostrado sufrimiento, también he visto el amor, la humanidad y la dedicación que entre todos nos hemos regalado. Y eso es lo que nuestra tierra y sus mares necesitan. Si hemos sido héroes por salvar nuestras vidas, no seamos egoístas. ¿Por qué no lo somos también por salvar la de nuestra tierra? Pongamos todos nuestros medios y luchemos. Salgamos a aplaudir y agradecer lo que nos ofrece cada día. No seamos su virus. No somos nada sin ella. Buenas, soy Antonio Romero, vengo de la Federación Andaluza. Buenas, yo soy Fabián Álvarez, también de la Federación Andaluza, y juntos vamos a participar en este segundo 2021, ¿vale? Que es mucha ilusión, sobre todo por un vídeo que nos hemos preparado muy bonito, y espero que os guste a todos. ¿Por qué no vienes al agua? No sé, no me gusta, le tengo miedo. Hola, chicos. Hola, ¿quién habla? Soy la mar y me gustaría contaros algo. Venid conmigo. Durante muchos años he sido un sustento para la humanidad. A quienes aventura dentro de mí, les ofrezco un ecosistema diferente. Paisajes encantadores, sean llanuras infinitas de arena o
paredes repletas de colores, con cuevas donde los rayos de sol atraviesan mágicamente. Sea por accidente o hecho intencionadamente, tengo pecios que habéis dejado bajo mi manto. De hecho, le dan un lugar donde vivir a muchas especies. Por siglos he guardado algunos de vuestros más valiosos tesoros. Incluso comparto vuestras creencias religiosas. Desafortunadamente hay personas que me hacen daño dejando sus residuos. Sin embargo, hay otras que me ayudan retirándolos. Sí, sí, eso nos enseñan en el cole. Y soy perfecta para divertirse, correr y disfrutar. Pero hay animales muy grandes y asustan. Sí, sí que los hay. Y también muy pequeños. No hay que temerles. Solo hay que aprender a respetarlos y convivir con ellos. Sean del tamaño que sean, en ocasiones se ayudan mutuamente. Niños, tengo todo un mundo que enseñaros. 21 horas. Bichitos que parecen gominolas. Algunos raros y extraños. Otros muy simpáticos. Corales como flores de jardín. Criaturas que parecen sacadas de otro planeta. En fin, un mundo por descubrir. Siempre seré vuestra amiga. Algún día iremos a visitarte juntos. ¿Nos enseñarás más de ti? Por supuesto. Aquí os espero. Hola, soy Manuel Martínez y venimos de Andalucía. Yo soy Enrique Sánchez García. Y espero, bueno, que os guste nuestro proyecto de nuestra película. Esperemos que disfrutéis con él. Yo le quería hacer una pregunta a Jesús, que es ¿por qué los buzos siempre se tiran para atrás en una barca? Si no, se caen dentro. Toda mi vida me he obsesionado con filmar la mejor película de la historia del cine. La que emocione a todos los espectadores del mundo. Soy productor. Trabajo en Hollywood. Cada día me llegan cientos de historias al despacho, pero todas parecen la misma. Mi pareja me regaló esta inmersión. Podrás relajarte y olvidar tu trabajo, decía. Pero enseguida me di cuenta de que no sería así. Aquí abajo es como ver una película con efectos especiales que ni yo podría pagar. Luke, yo soy tu padre. Debe ser la presión. Veamos por aquí. ¿Y esto? Siento que la magia se apodera de mí. Es como si fuera un alumno de Hogwarts. Me marcho. Con estos cardúmenes a mi alrededor, me da la sensación de formar parte de las familias más unidas y leales. La familia es la familia.
le haré una oferta que no podrá rechazar. Uf, relájate. Esto no puede estar pasando. Y eso, l'inspector Clouseau. Y detendré a la pantera rosa. Ahora me siento como Marder y Scully, intentando encontrar explicación a estas magníficas criaturas. La verdad está aquí debajo. Pero yo me quiero salir fuera. O me quiero quedar. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Es como si estuviera hace 65 millones de años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra y, bueno, el agua. Tras esta experiencia, entiendo que la magia del cine es la magia de la luz, que el celuloide son las ondulaciones del mar. Todas las historias antiguas y futuras están escritas en tinta azul y viven en nuestra memoria. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge López. Sí, venimos desde la Comunidad Canaria. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da y aquí le dejamos nuestro trabajo, a ver si le gusta y vamos a ver si... ¿Cómo puedo empezar? En muchas ocasiones no sé qué contar. O simplemente estar detrás de unas letras para expresar emociones. Al final pienso que lo más importante es saber transmitirlas. Probablemente la diferencia está en algún lugar de mi cabeza, que impide mostrar la realidad sobre algo más importante: expresar sentimientos. De esta manera puedo convertirme en autor de mi propia historia y poder contarla. Sentimientos. La verdad es que puedo llegar a olvidar lo que esta palabra significa. Disfrutar un momento. Poder respirar. O algo más simple, sostener la respiración para saber observar. Pierdo la esencia de la vida. Sentir. Soñar. Y quizás compartir. Algo debo cambiar para volver a recuperar mi tiempo. Porque el tiempo se vuelve inseguro y no regresa. Solo nos deja atrapados en nuestros propios pensamientos. Es el único que puede decidir lo que hacer con el tiempo que se te ha concedido.
Hola a todos, soy Víctor Sánchez. Yo soy Nicolás Mesanza. Venimos de Cataluña y espero que os guste nuestro trabajo. ¿Conoces el principio de tu historia, de nuestro amor al mar? Nos pasamos los primeros 9 meses sumergidos en líquido amniótico. Por eso, cuando más perdido me sentía, debía volver donde todo empezó. Esta es la historia de cómo me encontré a mí mismo en 8 días. El primer día hice 3 cosas que nunca antes había hecho. Conocí a infinidad de amigos, compartí sus pasiones, me quedé sin palabras. El segundo me adentré en auténticos desiertos, rebosantes de vida. Escuché el silencio. El tercer día vi de forma diferente las estrellas. Volaba por el universo. Aprecié la luz del sol. El cuarto hubo lluvia, corriente y oleaje. Luché contra viento y marea. Viví lo aterrador del mar. Ese día decidí hacer un pacto de sal. El quinto aprendí que en las profundidades restar significa sumar. El sexto experimenté narcosis. Valió la pena. Supe que ahí afuera está la guerra y aquí adentro el miedo. Miedo a perder lo de aquí abajo. Todo esto es un regalo. Por eso, al empezar el séptimo día, supe que volvería. Para volver a perderme. Para volver a encontrarme. En 8 días. Hola, soy Marc Ferral. Venimos de Cataluña. Hoy es un día diferente. Escucho el silbido del viento. Nada es como pensaba. El mar es donde más feliz me siento. Las pulsaciones se reducen, los sentidos se acentúan y la naturaleza me atrapa de tal manera que me resulta del todo imposible pensar en mi vida terrestre. Tras unos metros de inmersión en el mar, observo como un niño este mundo que tanto me ha dado. Diviso a lo lejos pequeños peces que nadan a contracorriente, crustáceos y opistobranquios. De pensar en lo ínfimo que somos y el daño que ocasionamos. Tal vez el virus más letal sea el ser humano. Noto poca presión y subo hasta la superficie. El canto de las gaviotas volando me distrae. Llego hacia la orilla
y me dejo llevar por los rumores de las olas. Llevamos siglos desprendiendo nuestras miserias en el medio ambiente, haciendo que especies que antes vivían sin miedo a un mañana estén a punto de desaparecer. Tal vez sea tiempo de actuar y sentir con otra mirada. Hola a todos, somos Jorge Candán y Pilar Barros de la Federación Gallega y este es el trabajo que hemos hecho para el camarada. Matrix. Te explicaré por qué estás aquí. Porque te gustaría saber la verdad, toda la verdad. Matrix nos rodea, está por todas partes. Matrix es el mar que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Una prisión para tu mente. Matrix te confunde. Una vida, una celda de consumo de pequeños grupos de falsos egos disfrazados de verdad. Puede que cuando despiertes, cuando cruces la frontera, veas la realidad. Veas tu realidad. Los océanos. Puede que no sean tan bellos, tan limpios. Pregúntate si conservar es una moda, un concepto irreal. Si la información, la prensa, cambia tu opinión, tu forma de pensar. El Matrix, el cambio climático es una quimera, una moda irreal. En Matrix, las energías limpias, los combustibles fósiles, son iguales mientras la rueda no deje de girar. En Matrix, el mar es una alfombra que no se debe levantar. Solo las imágenes más bellas, solo se debe difundir esta realidad. En Matrix, todos quieren su espacio entre la sostenibilidad. Solo porque vende más en forma de publicidad, piensa si eres esclavo de una sostenibilidad artificial. ¿Quieres saber la verdad? Si tomas la pastilla roja, creerás lo que quieras creer. Que el antropoceno nunca existirá. Que el mar siempre se recupera. Que ya no está en nuestras manos retornarlo a su estado original. Si tomas la pastilla azul, te darás un baño de realidad. Pero antes, pregúntate si ya has hecho esta elección. ¿Realmente eres capaz de distinguir Matrix de la realidad? ¿Realmente lo sabes? ¿Realmente lo quieres saber? Puede que no importe el color de la pastilla, siempre que te quieras implicar. Roja es la ignorancia, la ceguera, el conformismo. Huirías del compromiso. Bucearías en un azul artificial. El azul es la limpia. El azul es la verdad. Una de esas dos vidas tiene futuro. La otra será la única opción para las generaciones que vienen detrás. Huye de Matrix. Mójate. Sumérgete para ver la realidad. Mira a tu lado. ¿Quién te acompaña? ¿Es tu sueño? ¿O es real? Hola, somos Lino Fontán, Santiago Sá, y venimos aquí a disfrutar a los... Esperamos que os guste nuestro vídeo y que no sabemos solo el título todavía. Bienvenido al asistente virtual Dive 5.0. En esta ocasión
tenemos el placer de proponerle distintos paquetes interactivos en la localidad de La Herradura. Las opciones que le proponemos son las siguientes. Opción A. Buceo con filtradores. Deleite de biólogos y amantes de la partícula. Toda una amplia gama de anémonas, ascidias y esponjas filtrando sin descanso. Opción B. Especial peces. Todas las distintas especies de la herradura al alcance de sus ojos. Sargos, lisas, salpas, meros, plénidos, gobios, escórporas, cabrachos, en todo su esplendor. Opción C. Especial nudibranquios. Su diversidad y abundancia caracterizan estas aguas. Auténtico espectáculo de color sin parangón en estas latitudes. Opción D. Paisajes ideales de transparencia sin igual. Hermosos recorridos por roquedos esculpidos por la marea, proporcionando sus grietas y cavidades refugio a fantásticas especies faunísticas. Podrá disfrutar de un plácido y relajante recorrido en aguas azules y cálidas. Sin duda, nuestra opción más embriagadora y bucólica. Por favor, seleccione la opción que desee en cuanto se decida. Gracias por usar el asistente virtual Dive 5.0. Buenas, somos Javi Lucía, venimos representando a la región de Murcia y espero que os guste la película.
Suena la música y el baile y la pasión por él. Vas a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Hay amor. Yo me quedo contigo. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Déjate llevar por las sensaciones, que no ocupen en tu vida malas pasiones. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, esta vida es un sueño. Llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. El sol, espiga y deseo,
son sus manos en mi pelo. La nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Ayúdame y te habré ayudado. Hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy José Jaime Samaniego, aquí mi compañero Ángel García Mochales. Venimos desde Castellón representando a la Comunidad Valenciana. Y vamos a ver si tenemos suerte y hacemos una super producción titulada Game Over. You don't have enough credits to access this scenario. Get points capturing with your photo camera as many species as possible. Game starts in... Nice picture. Good shot. Try adding this species to your collection. Perfect! Be careful, potentially dangerous species. Take your time. Excellent. Now and again, watch your dive computer. Low air pressure. Keep calm. Congratulations, 150 bar extra bonus. Good composition. Accelerated heart rate. Control your breathing and air consumption. Take this opportunity. Oh, too late. Be patient and wait for the right moment. Great. Battery dead. Back to the surface. ¿Son ustedes los familiares del paciente? Hemos logrado estabilizar sus constantes vitales y su vida ya no corre peligro.
Sin embargo, es imposible predecir cuándo despertará del coma. Deben tener paciencia. ¡Ánimo! Muy buenas a todos, soy David Sánchez y es mi compañero Andoni Bengochea y venimos del País Vasco a participar en el campeonato. Y nada, os presentamos nuestra película Un mar de posibilidades. Muchas gracias. Aún te recuerdo, explorando entre mis aguas con tus aletas traviesas. Instantes de descubrimientos, de ilusiones casi perfectas, en las que mi fauna se apresuraba a rondarte para adivinarte más allá de tu ser. Hoy asoman cientos de algas curiosas y bancos de peces empeñados en acercarse a la orilla. Se rumorea que vuelves a vernos y no quieren perderse ese encuentro porque echan de menos tus caricias. Esta vez, deja que sea yo quien lo haga, quien arrulle tus pies descalzos con mi espuma blanca, quien pretendiendo ser tu mar de posibilidades, te ayude a percibir la vida sin necesidad de tocarla. Consciente que ahora sean mis mareas las que vayan a tu encuentro y que reclinándote sobre su pecho te adentren en mí, que yo también voy aprendiendo a disfrutarte en la arena, encaramándome como una ola atrevida a tu silueta, estimulando tus brazos, tus piernas, como un soplo de aire fresco acariciando tu piel. Cada cual siente la vida a su manera, y algunas personas como tú vivís por adentraros en mi universo sumergido. Quizás sea por eso que, sabiendo de mi malestar, siempre me has protegido, preocupándote por mí. Y ahora soy yo el testigo mudo del sinsentido en el que te van sumiendo tus circunstancias. Háblame de ti, con esa mirada risueña que dices sin mediar palabra, para que mi esencia pueda transcribir al universo lo que tu sentir me dicta desde sus entrañas, y para que el resto del mundo empatice con lo que te sucede, relegando su desconocimiento, abriendo al fin su mente y, sobre todo, su corazón. Háblame de ti, que hace tiempo que aprendí a leerte entre silencios, cada vez que tus ojos me observan desde lejos, como queriendo transmitirme lo que no puede expresarme tu cuerpo, mientras tu mente, ávida de experiencias y conocimiento, intenta susurrarle al viento que me extrañas, tanto como yo a ti. Una vez me insinuaste que de irte desearías que fuera en mi hábitat. Es por eso que si alguna vez vuelves a sumergirte en mis aguas, seremos conscientes de que entonces será por siempre. Y en el preciso instante en el que roces mi alma, ya no habrá distancia ni dolor que nos separe, porque ya seremos uno, hasta el fin de la eternidad. Yo soy Maite Lusquera Estramiana y soy la videógrafa. Yo soy Amaya Díaz. Y os vamos a presentar un vídeo Nereidas, que es sobre las ninfas marinas del mar Mediterráneo. Esperemos que os guste. Nereidas, las ninfas del mar Mediterráneo que viven en las profundidades del azul.
simbolizan todo aquello que hay de hermoso y amable en el mar. Como ellas, me siento conectada con el mar de una manera muy especial, profunda. Y siempre que puedo, acudo a su llamada. Sumergirme es mi modo de vida, mi momento de desconexión. Es la sensación de regresar y sentirme en mi hogar. El tiempo limitado me hace disfrutar al máximo, ya que no sé cuándo podré volver a sumergirme. La sensación de poder respirar bajo el agua y apreciar colores, formas y movimientos es un auténtico privilegio. Hay tanto que observar que no hay cabida para el pensamiento. Espirógrafos, anémonas y algas llenas de color contoneándose con la corriente. Corales de colores intensos que no puedes dejar de mirar. Peces curiosos que se acercan y alejan para observarnos, e incluso a veces juegan con nosotras. Elegantes pulpos y sepias mostrando sus diferentes formas y camuflajes. Crustáceos que se asoman en grietas, que comen y se mueven sin parar. Y pequeños nudibranquios de colores intensos, de belleza sin igual. Estrellas y erizos preciosos de diferentes colores que tímidamente asoman y otras veces se muestran en todo su esplendor. Nunca nos adentramos solas en el misterioso azul. Siempre estamos acompañadas por otra nereida, con la que te comunicas sin palabras, con quien te entiendes con la mirada, con la que compartes los descubrimientos. Hay que vivirlo para entenderlo. Si me preguntas, ¿qué es bucear? Bucear es vivir un sueño lleno de luces y color del que no quieres despertar. Explicaré por qué estás aquí. Porque te gustaría saber la verdad, toda la verdad. Matrix nos rodea, está por todas partes. Matrix es el mar que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Una prisión para tu mente. Matrix te confunde. Una vida. Una celda de consumo, de pequeños lujos, de falsos egos disfrazados de verdad.
Puede que cuando despiertes, cuando cruces la frontera, veas la realidad. Veas tu realidad. Los océanos puede que no sean tan bellos, tan limpios, tan bellos. Pregúntate si conservar es una moda, un concepto irreal. Si la información, la prensa cambia tu opinión, tu forma de pensar. El Matrix, el cambio climático es una quimera, una moda irreal. En Matrix, las energías limpias, los combustibles fósiles, son iguales mientras la rueda no deje de girar. En Matrix, el mar es una alfombra que no se debe levantar. Solo las imágenes más bellas, solo se debe difundir esta realidad. En Matrix, todos quieren su espacio entre la sostenibilidad. Solo porque vende más en forma de publicidad, piensa si eres esclavo de una sostenibilidad artificial. ¿Quieres saber la verdad? Si tomas la pastilla roja, creerás lo que quieras creer. Que el antropoceno nunca existirá, que el mar siempre se recupera, que ya no está en nuestras manos retornarlo a su estado original. Si tomas la pastilla azul, te darás un baño de realidad. Pero antes, pregúntate si ya has hecho esta elección. ¿Realmente eres capaz de distinguir Matrix de la realidad? ¿Realmente lo sabes? ¿Realmente lo quieres saber? Puede que no importe el color de la pastilla, sino el grado en que te quieras implicar. Roja es la ignorancia, la ceguera, el conformismo. Huirías del compromiso, bucearías en el azul artificial. El azul es la lucha. El azul es la verdad. Una de esas dos vidas tiene futuro. La otra será la única opción para las generaciones que vienen detrás. Huye de Matrix, mójate, sumérgete para ver la realidad. Ahora, mira a tu lado. ¿Quién te acompaña? ¿Es tu sueño o es real? Bueno, vaya papeleta para nuestro jurado. La verdad que los vídeos que hemos visto son impresionantes. Yo que soy aficionado al vídeo y me gusta hacerlo, estamos a años luz de estos magníficos deportistas que presentan un vídeo con edición, pues bueno, no sé, espectacular. Nunca he comprendido cómo son capaces de sacar esas imágenes y hacer lo que hacen. Bueno, se acerca el momento decisivo. Y es el siguiente vídeo, conoceremos quién obtiene el premio al mejor asistente de vídeo submarino. Y por último, una vez sumados los puntos de los vídeos sin edición y de los vídeos con edición, obtendremos la clasificación final y conoceremos al nuevo campeón de España de vídeo submarino. Sin más preámbulos, pasamos a ver la proyección de este vídeo.
Bueno, queremos felicitar por parte de la Federación Española de Actividades Acuáticas y de todo el comité organizador de este CEBISUR 2021 a todos aquellos participantes que han conseguido medallas y conocer este gran labor y este gran trabajo que han realizado a lo largo de estos días. Ahora, si me permiten, vamos a pedir a las autoridades que suban aquí al escenario para entregar los premios. Contaremos con el presidente de la Federación Española, don Eduardo Centelles, con don Rafael Caballero, concejal de teniente alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Amuñeque la Herradura, con José Manuel Segura, presidente de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, con José Antonio García, presidente del Comité de Imagen, con Noemí Gutiérrez, vicepresidenta de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, y, como no, pues también vamos a contar con Elena Centelles, que va a ayudarnos a la entrega de las medallas. Elena, a ver si está por ahí, ¿no? Ahí viene, venga, pues fantástico. Venga, un aplauso a Elena, que está ahí. Bueno, el primer premio que vamos a entregar va a ser el premio al mejor modelo Ovidio Sud y medalla de oro, Yedo Bernat Ferrer. Entrega al presidente de la Federación Española, don Eduardo Centelles. Pasamos a clasificación de la categoría sin vídeo. Tercer clasificado y medalla de bronce, Víctor Sánchez y Nicolás Mesanza. Entrega el premio don José Antonio García, presidente del Comité de Imagen. Aplausos fuertes a los dos. Segundo clasificado de categoría películas en edición, nuestro gran campeón, Jorge Candán y María Pilar Barros. Entrega el premio a Manuel Cuesta. Y ahora, primer clasificado y medalla de oro del vídeo sin edición, Héctor Ripollés y Yedo Bernat, Federación Valenciana. Entrega a don Rafael Caballero, concejal de Hacienda y teniente alcalde del Ayuntamiento de Almuñeca de la Herradura. Pasamos a la categoría de vídeo con edición. Tercer clasificado y medalla de bronce, Víctor Sánchez y Nicolás Mesanza. Entrega el premio don Eduardo Centelles, presidente de FERA. Daros la vuelta, chicos, que estáis respaldando.
Seguimos con la categoría de película con edición. Segundo clasificado y medalla de plata, Héctor Ripollé y Yedo Bernal. Federación Valenciana entrega la vicepresidenta de FERA, Noemí Gutiérrez. Bien, en este vídeo con edición, el primer clasificado y medalla de oro, Jorge Candán y María Pilar Barros, Federación Gallega, entrega a don José Manuel Segura, presidente de FEDA, de Federación Andaluza, Ciudad Subacuática, perdón. Ahora vamos a pasar a la clasificación general, que como habéis visto es la suma del vídeo sin edición más el vídeo con edición. El tercer clasificado ha sido el equipo formado por Víctor Sánchez y Nicolás Mesanza. Entrega el premio la vicepresidenta de FEDA, Noemí Gutiérrez. Enhorabuena a Víctor y Nicolás y la Federación Catalana por este premio, esta tercera clasificación de este Campeonato de España. Pasamos al segundo clasificado y subcampeón de España de vídeo submarino 2021, Héctor Ripollé, Yedo Bernal, de la Federación Valenciana. Entrega el premio don Rafael Caballero, teniente alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Almuñécar de la Herradura. Bien, ¿qué nos queda ahora? Pues el primer clasificado, nada más y nada menos, campeón de España y medalla de oro, Cebisú 2021, aquí en la Herradura, Granada, Jorge Candán y María Pilar Barros. Entrega el premio don Eduardo Centelles, presidente de FEDAS. Vamos a proceder a hacer una foto de familia de los tres campeones, el primero, segundo y tercero. El podium. Exactamente, el segundo en este lado. Evidentemente, darle la enhorabuena a los campeones y también darle mucha suerte a Jorge, a Pilar, a Héctor y a Yedo, porque van a representar a España en el Campeonato del Mundo de Madeira y esperamos mucho de ellos. Mucha suerte.
también una foto con el presidente a un lado y el concejal de Hacienda en el otro. Muchas gracias. Ahora la Federación Española de Actividades Subacuáticas quiere hacer entrega unas metopas conmemorativas por la colaboración muy importante en este evento. Por primera metopa va a ser para el excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar de la Herradura. Va a recoger la metopa don Rafael Caballero y le va a hacer entrega el presidente de la Federación Española, don Eduardo Centelles. La segunda metopa va a ir para la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, la va a recoger su presidente, don José Manuel Segura, y le va a hacer entrega don Eduardo Centelles. Y la tercera metopa va a ir al Club Buceo Benalmádena. La voy a recoger yo en nombre del Club Buceo Benalmádena y la va a hacer entrega don Eduardo Centelles. Bien, ahora para cerrar el acto vamos a dar la palabra a diferentes autoridades para que nos comenten todo lo que les ha parecido este evento y cerrar este acto así. Recordaros, son ahora mismo las 10, a las 10 y media está prevista la cena de clausura en el restaurante El Salazón, en el puerto deportivo de Marina del Este, ¿de acuerdo? Donde estáis, evidentemente, todos los deportistas invitados a asistir. Pasamos la palabra a don José Antonio García, presidente del Comité de Imagen. Hola, buenas noches a todos. Lo primero, felicitar a todos los deportistas por el enorme trabajo que han hecho, el enorme sacrificio, a los que ya lleváis muchos años que seguís demostrando que sois los mejores y a la gente que viene detrás, que viene con mucha fuerza. Después, también me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Almuñécar, la Herradura, en la bienvenida que nos hace siempre y el trato que nos dan, que siempre es excelente. Como no, también quiero agradecer a la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas el esfuerzo que hace para ayudar a este evento y, por último, también a don Manuel Crespo, del Club de la Almadena, que, vamos, siempre da el apoyo total a todas estas actividades y es simplemente hacer una llamada y al día siguiente tenemos una propuesta y el enorme esfuerzo para hacer el evento lo mejor posible. También agradecer a la Federación Española de Actividades Subacuáticas el apoyo que nos brinda el Departamento de Imagen y, como no, al equipo que contiene el Departamento de Imagen, a Roberto Suárez, a Kiko, a Leo, a David Serrano y a Quique Talledo, que gracias a ellos intentamos que cada día el Departamento de Imagen trabaje en todos los deportistas para llegar a lo más alto. Muchas gracias. Bueno, ahora os dirijo yo la palabra en nombre del Club Femenal Mádina y de su presidente, Mariano Crespo, que no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Por mi parte, pues, en fin, no tengo más que agradecimiento a la Federación Española y a su presidente, don Eduardo Centelles, que ha tenido a bien darle a la Federación Andaluza y al Club Buceo Benalmádena la organización de este Campeonato de España de Vídeo Submarino, que sin su apoyo económico de la Federación Española sería imposible, al igual que el Ayuntamiento de Almuñécar de la Herradura, que siempre, siempre, siempre nos apoya con toda su infraestructura, maquinaria y económicamente para que todo salga lo mejor posible. Y la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, de su presidente, don José Manuel Segura, que también ha colaborado para que este evento fuera posible. También tendría una palabra de agradecimiento para Manuel Campillo y Aurelio Tolachipi, que están siempre ahí con su barco, el comité, llevando al making of, a los jurados, a la competición.
a nuestro gran fotógrafo Jesús Osorio, que la foto es suya, la del cartel, y ha prestado esta imagen para que esté aquí presente, a Mamina, a Ana, en fin, a todos los colaboradores que hemos tenido aquí del club, a Miguel Ángel Márquez, en fin, mucha gente que ha colaborado, que ha estado aquí con nosotros, que ha hecho posible este evento, que llevamos toda la semana aquí currando. No me he querido olvidar del departamento de streaming, fantástico, ¿no? Noemí, Pedro, Javi, Eri, se han currado, esto tiene un curro impresionante, pero es verdad la importancia que tiene la transmisión en streaming a toda España y a varios países del mundo de este evento. Va a potenciar mucho la imagen de la Federación Española de Actividad Subacuática y la imagen del vídeo para conseguir que la gente se aficione a este tema. Por lo tanto, solamente de corazón todo mi agradecimiento a todos vosotros. Y esperemos que estamos luchando con el apoyo del presidente, con el apoyo del Ayuntamiento de Almuñécar de la Herradura, a ver si conseguimos, si no el 2022, el 23, el 24, el 25, traer el Campeonato del Mundo de Fotografía y Vídeo Submarino. Nos lo hemos propuesto y si yo me propongo algo, os prometo que llegará aquí, no sé cuándo, pero llegará aquí este Campeonato del Mundo. Muchas gracias a todos. Toma la palabra don Rafael Caballero, teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Almuñécar de la Herradura. Bien, buenas noches. En primer lugar, quiero disculpar la no asistencia de mis compañeros Juan José y Daniel, que son los encargados de que todo el apoyo del Ayuntamiento este año pues, ha sido el que ha tenido. Y bueno, por circunstancias de agenda no han podido participar y he venido yo en su representación. Y bueno, en primer lugar, como siempre y como no, agradecer a Manolo Crespo, Eduardo, José Manuel y a todos sus equipos de la Federación por apostar por la herradura, por apostarnos por nuestros fondos marinos. Y es cierto que hace ya unos años pues, apostamos desde el Ayuntamiento de Almuñécar, a través del área del Patronato de Turismo, por nuestro mayor tesoro que es nuestros fondos marinos. Hemos trabajado conjunto a Manolo en diferentes campeonatos. Conseguimos en 2016 traer a la herradura el campeonato de foto y vídeo de submarino, campeonato de Europa. Y como ha dicho Manolo, se me ha adelantado, yo lo iba a reivindicar una vez más. Él lo sabe, que es un empeño que tenemos también desde la corporación local, traer campeonato del mundo y traer a los mejores deportistas en esta materia al agua de la herradura. Como ha dicho al principio del vídeo promocional del Patronato de Turismo, el turista hoy en día es muy exigente y la verdad que la práctica del buceo en cualquiera de sus vertientes es muy importante pues, a la hora de ser parte del ocio de cualquier turista que le guste bucear y por tanto pues, es una apuesta, como decía antes, muy importante y segura del Ayuntamiento y del Patronato de Turismo el buceo. Así que seguiremos esforzándonos y ayudando a la Federación, a Manolo. Tenemos nuestra puerta abierta, como le decía Eduardo, nuestras aguas también estarán a disposición vuestra para todos aquellos eventos que queráis traer y bienvenidos. Una vez más a la herradura y darle la enhorabuena a los ganadores. Hay vídeos que son una auténtica maravilla, hay unos guiones muy originales, unos guiones muy reivindicativos, sobre todo con el medio ambiente y que, por desgracia, con el tema este de que tenemos en ciernes del cambio climático ya hace bastante tiempo, pues es importante seguir mandando mensajes de este tipo para que los futuros buceadores, los futuros que nos precedan, pues sigan disfrutando de nuestras mejores aguas, las mejores condiciones. Muchas gracias a todos y que disfrutéis luego mucho. Bueno, como no podía ser de otra manera, va a clausurar este 22º Campeonato de España de Vídeo Submarino Cebisú 2021 aquí en Almuñécar, La Herradura, Granada, nuestro presidente, don Eduardo Centelles. Bueno, yo me voy a sumar a los agradecimientos que se han hecho. Yo creo que no se han dejado a nadie. Haremos el esfuerzo y lo que esté en nuestras manos para traer aquí otro campeonato internacional, ya bien sea de Europa o del mundo. Felicitar a todos los que habéis participado aquí, especialmente también al Departamento de Imagen, porque este año ya ha habido 14 parejas, 8 comunidades. Eso es un trabajo
importante y que creo que están renaciendo otra vez el vídeo, que parecía que iba un poco a la baja. También especial felicitación por primera vez a un equipo totalmente femenino. Esto es importante también, hay que reivindicar a la mujer. Y nada, deciros que si nada se tuerce, el año que viene el campeonato de fotografía y vídeo volverá a estar junto en una misma edición. Será en el Cabo de Palos y en el marco de un gran evento que van a ser los primeros Juegos del Agua, donde vamos a participar 10 federaciones nacionales, todas relacionadas con el agua, desde vela, remo, esquí, bueno, y nosotros y otros tantos, me dejaría alguno. Y va a ser un gran evento, con una gran repercusión mediática, y ahí os espero a todos y con vuestros grandes trabajos, que sin duda no fallaréis. Hasta el año que viene. Bueno, pues nada, nos vemos ahora para la cena, para disfrutar de la fiesta y de pasarlo bien, y los premiados, y por supuesto darle las gracias a Elena Centella, que lo ha hecho muy bien ahí, ¿eh? Un aplauso para ella también. Nos vemos en el Salazón en 15 o 20 minutos, lo que tardaría en llegar, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS?
FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.
A lo largo de su historia, el ser humano ha demostrado una asombrosa capacidad para transformar el entorno sin analizar las posibles consecuencias. Fruto de sus actos, ha contribuido a acelerar realidades tan fatales como la extinción de las especies o el cambio climático. Conceptos creados para alertar sobre sus peligros e intentar solucionarlos. Hoy, de norte a sur y de este a oeste, un nuevo fenómeno está alterando los ciclos de la vida silvestre, mientras destruye ecosistemas y contamina agua, aire y suelo. De forma sigilosa, ha logrado convertirse en una catástrofe ambiental a la que Libera quiere poner nombre. Basuraleza. La invasión de basura abandonada por el ser humano en la naturaleza. La investigación, los proyectos de recuperación en los ecosistemas y la concienciación son las bases para acabar con esta amenaza. Aún estamos a tiempo. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa. Es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.